En un video anterior vimos la review del FTX Ultra Fury, o también RGT 86100. Hoy os traemos a su hermano pequeño, el FTX Outback 2, un coche RTR de gama media con el precio más bajo que podrás encontrar en el mercado de esta gama media. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal, os doy la bienvenida a RexRC. En este canal podrás encontrar multitud de reviews de coches escala crawler, así como de diversos tutoriales. Y si buscas alguna review que no tenga publicada, no te olvides de pedírmela en los comentarios. Hoy analizaremos el FTX Outback 2, y como siempre daremos nuestra más sincera opinión sobre este modelo. Así que un día más ponte cómodo y estate atento, porque estás en RexRC y comenzamos. Como siempre, partamos desde el precio. Este escala crawler solo se vende en formato RTR, a un precio estimado de 185 euros y dólares. Por lo que al día de hoy en esta gama media escala crawler nos encontramos con el RTR más barato que podrás encontrar en el mercado. Este FTX lo podremos encontrar en tres colores, verde, rojo y azul. Y como hemos dicho, se trata de un RTR. Aquí nos encontramos con un RTR real, con todo lo necesario para poder empezar a crawlear sin comprar nada extra. Bueno, sí, esta falta de 4 pilas AA para la emisora, pero le pasaremos por alto este detalle. La electrónica que nos incluye este escala crawler se compone de una emisora muy sencilla de 2,4 GHz, con un variador a prueba de agua de 40 amperios, que también nos hace las veces de receptor. 4 luces LED de posición, 2 blancas en el parachoques delantero y 2 rojas en el parachoques trasero. Servo de dirección a prueba de agua de 3 kg de torque. Un motor 40T. Una batería NIM de 7,2 voltios, con un almacenaje de 1500 mAh. Y un cargador de baterías muy sencillo. Esta batería no llega a una hora de uso, pues aunque es de 1500, el motor 40T tiene muy bajo consumo. El cargador es lento, es de 300 mAh. La emisora y su variador, que hace de receptor, no son de muy buena calidad, y junto al servo con tan poco torque, hace que este coche no llegue al aprobado en electrónica. En referente al chasis, tenemos un coche con un mal reparto de peso. La bandeja de batería se encuentra atrás, y esta plataforma de la batería tiene unas dimensiones que no todas las baterías rectangulares de caja dura entrarán en su reducido espacio. Este FTX Outback 2 tiene una longitud total de 416 mm, con un ancho de ejes de 215 mm. Una altura total con carrocería de 230 mm, un peso total de 1.350 gramos, una distancia entre ejes o batalla de 250 mm. Aquí tenemos un coche de batalla corta, con unos ejes no demasiado anchos. Lo normal es llegar a los 230 mm por ancho de ejes. Por lo que a esto sumado al poco peso del coche, nos da como resultado un coche no muy buen escalador y propenso a los vuelcos. Este coche nos incluye unas llantas 1.9 de plástico, con un diámetro de neumático de 105 mm, el cual no nos ofrecen más detalles sobre estos. Todos los links de este modelo son de metal, y los rieles son de metal también, con unos ejes de mediana panza en su calabaza, y unos engranajes, tanto de los ejes como en la transmisión, de buena calidad, sin llegar a ser notables. Este FTX es un coche funcional, con los engranajes justos y necesarios, por lo que se trata de un coche con poco mantenimiento. En resumen, y para ir terminando con esta review, nos encontramos con un modelo con muy mala electrónica, un mal trepador y propenso a los vuelcos,
con los engranajes justos y necesarios para que sea funcional con muy poco mantenimiento. Un coche solo aconsejado para iniciación, solo por rutas fáciles como senderos, y con vistas de tener en cuenta a invertir en una electrónica decente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya subsanado aquellas dudas que tenéis sobre este coche, y si queréis me podéis dejarme abajo en los comentarios tus impresiones tanto positivas como negativas sobre este modelo, para así enriquecer la información de este coche para lograr tener una comunidad mucho más informada. Y también me podéis indicar qué otras reviews de otros modelos te gustaría que realizase. No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés. Y si aún no formas parte de RexRC, te animo a que te suscribas. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estate atento y no te pierdas nada. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en RexRC en un próximo vídeo.